Mi nombre es Consuelo Cid, soy profesora de Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Alcalá y trabajo en el grupo de investigación del espacio de esta universidad en la parte de meteorología espacial, donde estudiamos toda la interacción entre el Sol y la Tierra. Nuestra idea es entender qué es lo que está pasando desde que una emisión sale del Sol hasta que altera el entorno terrestre. Dentro de la Noche de los Investigadores hemos preparado una actividad que hemos titulado La Planeterrela, un asombroso simulador de auroras polares, porque las auroras polares son uno de los efectos más bonitos, podríamos decir que hasta mágicos en algún momento, relacionados con la actividad solar que se ven desde la Tierra. Este experimento, es el que permite reproducir esas auroras tal como las vería un satélite, se llama Planeterrela en honor a la terrela que construyó Christian Birkeland en torno a 1900. Fue premio Nobel de Química, nominado varias veces incluso, aunque él era físico. Y bueno, pues se trata simplemente de meter en una bola de cristal, igual que esas bolas de nieve que tienen un paisaje en el que cuando las damos la vuelta empieza a nevar, pues nosotros en lugar de un paisaje lo que hemos metido es casi el sistema solar. Hemos metido el Sol y un planeta. Además, igual que en esas bolas se reproduce la nieve, nosotros también reproducimos el ambiente que hay entre los planetas en el espacio. Ese ambiente es plasma y aparece en la Planeterrela con unas luces de distintos colores. En esta Planeterrela en concreto aparece en color morado, violeta. Una de las esferas simulará el Sol y mediante una descarga hacemos que el gas que está dentro de la bola se ionice, se convierta en plasma y fluya de una bola a la otra haciendo esos sistemas equivalentes a los que hace en la Tierra de verdad el plasma del medio interplanetario. Mi nombre es Javier Rodríguez Pacheco, soy profesor de la Universidad de Alcalá, del Departamento de Física y en concreto pertenezco al Grupo de Investigación Espacial. Estamos en este momento haciendo una de las misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea, que se llama Solar Orbiter, participamos como investigadores principales y somos, por así decir, un grupo de astrónomos e ingenieros. En la actividad que hemos presentado para la Noche de la Ciencia se trata de dar unas charlas introductorias a la observación astronómica y a la equipación astronómica, presentar un poco el cosmos, los astros, las estrellas, el Sol, para posteriormente salir al exterior y hacer una observación directa de los objetos que estamos exponiendo en nuestra clase. Soy Carmen García Ruiz, soy coordinadora y responsable del Grupo de Investigación en Química Forense, INQIFOR, y profesora de la Universidad de Alcalá y además miembro adscrito del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. En esta Noche de los Investigadores, que es nuestra cuarta edición, os vamos a presentar dos actividades, la química de la luz y la química explota.
en la química de la luz, aunque hemos introducido alguna novedad, los fundamentos y los principios son los de los años anteriores. Sin embargo, la química explota, es una actividad totalmente novedosa y no hemos inspirado en el desarrollo de los proyectos europeos que estamos realizando en estos momentos, todo ello relacionado con los explosivos y, en concreto, con los artefactos explosivos improvisados. En la química explota hemos diseñado 6 actividades distintas y queremos hacer un recorrido que va desde el concepto de la combustión a el concepto del explosivo, pasando por lo que es una deflagración. Para explicar la combustión hemos diseñado 2 experimentos. En uno de ellos lo que hacemos es quemar etanol y vemos cómo se produce un vacío. En una explosión ocurre lo contrario. Además, otro efecto que ocurre en las combustiones es que se genera energía. Por eso, cuando se hacen llamas, podemos generar llamas de distintos colores, al añadir sale diferente. Otra pregunta a la que hemos querido dar respuesta es si la pólvora explosiona o no. Como hemos visto, no siempre la pólvora explosiona, a pesar de ser un explosivo. En un ambiente abierto, como el que tenemos en esta noche de los investigadores, simplemente arde o defraga, pero no se produce una detonación. Finalmente, acabamos esta noche de los investigadores haciendo 3 mezclas e intentando explicar si esas 3 mezclas son o no explosivas. El nitrato potásico con el azúcar o el clorato potásico con los óxidos de gominola, ahí sí que estamos mezclando un oxidante y un combustible y realmente, como podemos ver, se produce una explosión. Sin embargo, en una de estas mezclas, que es la mezcla de la Coca-Cola y los Mentos, vemos que se genera una fuente, pero realmente no se está generando gases extra porque no hay una reacción química. Realmente los gases que se liberan son los que hay ya contenidos en la misma Coca-Cola.